la afluencia de porteadores duplicó ayer con creces la capacidad de los polígonos del Tarajal. Más de 6.500 personas, entre hombres y mujeres, circularon ayer por las calles de este recinto, a la caza de un bulto de mercancías que cruzar por el puente del Biuz. El efecto llamada sobre la población marroquí se mantiene con bultos que ayer se pagaban a 50 o 60 euros, sin contar las mordidas y otros peajes que los portadores tienen que descontar en su recorrido desde las consignas donde cargan los fardos a la explanada de Castillejos, lugar en que los entregan a sus propietarios, según los comerciantes, empresarios marroquíes que los hacen llegar a sus manos a través de testaferros en Ceuta. El Biuz, como informaron fuentes oficiales, absorbió más mercancía que en jornadas anteriores, en las que se vivió con mayor angustia el intento de los porteadores por cruzar al país vecino productos empaquetados. Pero el devenir de este comercio transfronterizo no está exento de sobresaltos. Ayer, una multitud de personas irrumpieron en los polígonos por las escaleras donde dos porteadoras murieron en 2009, aplastadas por sus compañeras en una avalancha en los mismos escalones que ayer bajaron en tromba decenas y decenas de personas hasta cargando sillas de ruedas, algo que ocurrió hasta en dos ocasiones. La Policía Nacional interrumpió, no sin esfuerzo, la riada humana que se colaba por una puerta que, durante las horas de actividad del Biuz, permanece cerrada a cal y canto, precisamente para evitar riesgos como este al que se expusieron ayer tantas personas en su desenfreno por hacerse con un bulto. Por fortuna, nadie resultó herido. La única avalancha significativa de la mañana tuvo lugar pasadas las 9 de la mañana en la fase 1, cuando cientos de mujeres rompieron las filas al conocer que un grupo importante de mujeres se había colado por las conocidas como escaleras de la muerte. Ellas, que aseguraron haber pasado la noche en la frontera del Tarajal y alrededores para ocupar los primeros puestos, emprendieron la carrera hasta que se toparon con el filtro policial que las frenó en aras de garantizar el orden en los aledaños del puente del Biuz.